dicen que esta etapa es tan importante como la cirugía. Bueno, nos vemos, como dicen por ahí, en la próxima aventura. How are Hi. You? How you doing? Good, good. How are you feeling? Any fevers, chills, nausea, vomiting, pain, discomfort? Nothing. Anything in the legs? Just a little bit. Swelling. Yeah, that's it. Mm-hmm. You know, you can have that for a couple months. Mm-hmm. You know, especially with all the fat and stuff that was removed. So. Yeah, so feeling pretty good. Yeah. Good. Yeah. When are you leaving? Tomorrow. And you're staying off the buttocks. Mm-hmm. You're staying off of the buttocks. No sitting. No sitting. Perfect. And anyway. Mm-mm. How do the arms feel? Not that bad, right? Not that bad. I thought that it's gonna be more difficult for me, like the pain. The worst for me about the arms is just the massage. Yeah. Because I have like some hard parts for the yeah, and just liquid. Remember, the arms are always down, unfortunately. So the swelling has to come up and then has to go, you know, back down. So the swelling stays a little bit longer in the arm. I heal fast. Good. And that's good. Taking any pain medication? I mean, now anything that bothers you, Motrin, Advil, ibuprofen? Yeah, I just take Tylenol PM to sleep a little bit better, but that's it. Well, let's take a look. Let's see how it's going. Oh my God, I'm going to take my clothes. We gotta take everything off. God. I gotta get some pictures. Don't you want to see the before and after? See what they look like? Okay. The most important part. So everything was perfect. You know, she's almost 2 weeks after the operation. You can see she has a big change. She's got more of a curve. She has nice volume in the buttocks. The arms look nice and thin to match the hourglass shape that we talked about getting. And that was what we had the conversation we had in the beginning about not doing the arms. If she didn't do the arms, it would look really big compared to the rest of the body, since the waist is really narrow now. So, you know, when we look at things, everything is all symmetric. Mm-hmm. You know, and what we're doing is we're all trying to make the curve when we do liposuction. It's not just about removing the fat, it's about creating a shape. Yo le hice caso a Jeffrey. I do my arms, 14 areas de liposucción, y también me puse transfer en el butt para que se vea ya todo más parejito, más bonito, más round, right? So, por hacerle caso al doctor, ahora es que me siento bien, me siento como más yo, y ya me siento lista para la acción. Other than that, she's doing great. Thank you. Bye-bye. Estoy a 20 días de mi cirugía, a una semana estar aquí en la casa, y ando todo el tiempo, 24 horas con ella. Miren, solamente me pongo un vestido para andar aquí en casa. Miren cómo me veo. Hola, hola mi gente, soy Wanda López. Acabo de lavarme la cabeza, de ponerme mi faja como cada día, porque solamente tengo un momentico al día para quitarme esta faja, porque es 24/7. Aquí está la faja que me dieron en My Cosmetic Surgery. Como ven, ya me veo bien finitica por acá. Mis brazos siguen estando en compresión, están apretaditos por la faja. Debo mantenerlos así, que al igual que esta parte de mi cuerpo, las pompis siempre se deben mantener con este tipo de faja que me dieron ahí en la clínica, que esto está más sueltecito. Ya voy teniendo un poco más de sensibilidad, porque al principio te queda como que la piel anestesiada. Hola, hola mi gente, soy Wanda López y estoy aquí con ustedes mostrándoles, como les prometí, una de las tablas que uso para ponerme en esta área de aquí y esta área de acá. Ya no las estoy usando casi, las uso a veces y otras veces no, pero por lo general me mantengo usando estas. Esta tablita me la compré por Amazon. ¿La ven? No sirve. Deséchenla. No compren ese tipo de tabla. Esta que me dio My Cosmetic es la que me ha funcionado. No las he buscado por Amazon. Creo que las puede encontrar en Amazon también, pero My Cosmetic también te las ofrece, que eso es, me imagino que para muchas de nosotras es un alivio, no tener que estar preocupando, ay, ¿qué compro? Y ahora que no sé qué y no sé cuánto. Justo en la clínica te dicen, mira, necesitas esto y esto y esto, y nosotros lo vendemos aquí. Esta me la pongo aquí, ven, entre los senos, acá. Miren cómo es.
¿Ve? Esta misma tablita la vamos a virar. Y una igual que esta, eso serían dos, me la pongo aquí. Que el piquito este no obstruya la parte de las pompis, porque como saben, no se pueden presionar para nada. Me siento súper cómoda cuando uso esta delante y detrás también. Eso era lo que quería decirle de las tablas. Cuéntenme ustedes. Bye bye. Wanda López. Yo me siento preparada para usar ya cualquier ropa, no tengo marcas, me siento el abdomen bien planito, por lo menos lo que se me ve.